muy importante este consorcio, porque es muy importante para la vida de las universidades la biblioteca, ¿no? De alguna manera, una universidad no es más que una reunión de personas en torno a una biblioteca, ¿no? Porque giramos en torno al aprendizaje, a la investigación, ¿no? Y a mí me parece que es un ejemplo exitoso de colaboración entre nuestras cuatro universidades públicas. Debo además felicitar a las personas, a los empleados de nuestras universidades, que como él, pues llevan trabajando desde hace tiempo, porque además debo reconocer su peso, su iniciativa, su empuje para lograr este consorcio. Debo reconocer su trabajo, su buen hacer, tanto para los alumnos y usuarios, estamos hablando de un carné único, de facilitar, como para los propios investigadores. En Castilla y León, todos los profesores universitarios, pues podemos tener en un tiempo récord cualquier artículo, cualquier documento de cualquier revista del mundo, ¿no? Realmente, si no lo hacemos bien, no va a ser por culpa de las bibliotecas, ¿no? Es un magnífico buen hacer. Y digo, también me parece muy importante este ejemplo de colaboración entre las cuatro universidades públicas. Yo creo que marca también el futuro. Estamos llamados, como sabéis, seguimos en el proceso de reflexión sobre la oferta académica, el plan de titulaciones, desplegándolo. Estamos ahora viendo pues, los planes de viabilidad de la oferta con menos alumnos, pero también dentro de poco, este año, decidiremos los rectores y la consejería qué grados nuevos, qué másteres nuevos va a haber para el próximo curso, ¿no?, en nuestras universidades públicas. Así que estamos en muchos escenarios colaborando y esto es una buena línea, ¿no?